Empezamos a grabar. El día de hoy vamos a ver una introducción al método de elementos finitos, que es un método, digamos, moderno para análisis estructural y para muchas otras cosas. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Nada más déjenme compartir la pantalla con ustedes. La computadora está el día de hoy como que ya harta de todo esto. Entonces, compartir pantalla. Y ya estoy listo. Entonces se las voy a ir narrando. Es una presentación que tengo. Y la tengo desde hace muchos años, esta presentación. ¿Sí la ven ya? Sí, profe. Sí, sí se Sí, ve. profe. Dice Finite Element Method in Engineering. ¿Okay? Entonces tengo aquí unas imágenes de avión, unas turbinas, unas alas, un tren de aterrizaje. Porque generalmente este método es últimamente muy usado en toda la industria aeroespacial. Bueno, desde siempre, desde sus orígenes. Pero, pues antes no se podía usar cualquier usuario, no teníamos computadoras. Ustedes lo ven directamente, los alumnos de arquitectura, con los renders. Antes no teníamos computadoras tan potentes de gamer y los renders pues eran feos. Y se tardaban 8 horas, ¿no? Ahora no sé cuánto se tarda un render en Full HD. Incluso 4K se los pueden hacer. Pero este método de análisis estructural es lo último que hay, digamos, ya disponible en sus computadoras personales, en software. Y es probable que alguna vez se encuentren con soluciones de este tipo, en el que se ven colores, son contornos de colores, que cada color representa, pues, un valor o es un nivel de estrés, de esfuerzo de las piezas, ¿sí? Entonces vamos a hablar. Y antes de eso, pues vamos a viajar en el tiempo a 2004, cuando yo recién llegué a Campus Puebla. Y ese era yo. Lo crean o no, sin barba. Y bueno, ¿por qué tengo este slide aquí? Porque esto es una presentación que nació, la fui después nutriendo. Un curso que le di a la empresa automotriz más grande que está en Puebla en 2005 sobre este tema, ¿sí? Entonces, pues es para que vean que es moderno. En ese momento la gente que estaba ahí pues no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo con el software. Y pues les di un... ¿Y por qué se los di yo? Bueno, porque tenía esa certificación y venía de un lugar donde nació el método. Por eso la razón de ser de estas dos slides. Ahí en Swansea, donde hice el doctorado y mi postdoc, estaba el profesor Sienkiewicz, que era considerado, pues, así como no quería decir la palabra, pero algunos asiáticos en un congreso delante de mí una vez le dijeron, este es Dios, ¿no? Pues que tenía mucho éxito y hacía incluso proyectos con NASA. Entonces me tocó conocerlo vivo y que me hiciera algunas anotaciones en mi tesis. Bueno, el método ha sido, con este pequeño curso de elementos finitos, vamos a ver que tiene mucha matemática, pero no nos vamos a meter a detalle, vamos a aplicar directamente lo que ya fue desarrollado. Y esto tuvo un auge ya muy fuerte en los últimos años en los despachos de ingeniería. A raíz de que nació la computadora personal, así como la ven, esa que tienen ustedes enfrente, sé que el 90% de ustedes se conecta a este curso usando una computadora personal. No vamos a hablar de sistemas operativos. Yo ahora mismo estoy conectado a una Mac. Desgraciadamente, software comercial de este tipo únicamente funciona en PCs. Las PCs están como que más orientadas hacia el trabajo fuerte de ingeniería. Y el software es considerado software de ingeniería, digamos, de lo último de ingeniería. Entonces, cuando yo estaba dejando Campus Monterrey para irme a estudiar el doctorado, estoy hablando de 1998, los estudiantes del TEC no tenían computadoras laptop. Tenían en su casa una de escritorio y las laptops las tenían uno que otro y salían en la televisión, en las series gringas, en 1998. Estoy convencido de que casi todos ustedes estaban por nacer o ya habían nacido. ¿Sí?
Y después me fui y regresé a Monterrey en el diciembre del 99. Estamos por salir al año 2000 y estaba en su auge una campaña del TEC para que todos los alumnos tuvieran una laptop. Entonces hubo campañas con comercios, préstamos. Les estoy hablando que una laptop costaba en ese momento, la más barata, lo mismo que cuesta ahora la más cara de las laptops, ¿sí? Unos 3 mil dólares. Y de ahí se iban hasta 5 mil dólares. Y obviamente eran unos ladrillotes, como el de la foto, o más anchos todavía. Y tenían algo muy básico. Corrían Windows 98, corrían después Windows 2000, pero tenían una capacidad de memoria que a ustedes les daría risa, ¿sí? Si ahorita se las menciono. Entonces, pues era imposible hacer cosas que este método requiere gran capacidad de cómputo en esas pequeñas laptops. Se tenía que usar computadoras, no solo las de escritorio que tenían los ingenieros, sino lo que se llamaban supercomputadoras, mainframes. Yo no sé si sepan, pero en el TEC de Monterrey, hemos tenido siempre una gran afinidad con el cómputo. De hecho, somos los primeros que creamos en México la carrera de ingeniero en sistemas computacionales. Y hemos comprado computadoras importantes. Y en Ciudad de Monterrey, en el campus, había unas que estaban en el sótano del edificio que parece ser billetero, si lo han visto en fotos. Y ahí en ese sótano se usaban durante el día para cosas académicas. Pero en la noche se le rentaban incluso a empresas bancarias para que corrieran ahí sus actividades financieras. Entonces, por eso es que estas cuestiones del elemento finito también las empezamos a usar en el TEC de Monterrey desde hace más de 20 años, ¿sí? Ahora ustedes, como ingenieros y arquitectos, ya lo pueden hacer. No sé si han escuchado de una suite, no sé si es un add-on para el AutoCAD que se llama Caramba o Grasshopper, que hace geometrías así de estructuras en tensión muy padres, unas geometrías muy, muy padres y optimiza la forma y demás. Entonces, incluso dentro de AutoCAD se pueden hacer cosas de este tipo, ¿sí? Obviamente no los vamos a evaluar en el final este tema. ¿Qué cosa es el método de elementos finitos? Es un área activa de investigación en matemáticas, ingeniería y ciencias físicas, y sus aplicaciones son tales que incluso la gente que está haciendo predicciones del clima, análisis de esfuerzos como los que mostré en aviones o incluso mecánica de fluidos, pueden estar haciendo elementos finitos. Ustedes ven luego, lo vimos cuando tocamos el tema del viento, métodos computacionales. Uno de ellos es el método de elementos finitos. Si alguno está interesado, puede irse a Europa y obtener un máster en elementos finitos. FEM es el acrónimo que usamos los ingenieros para decir Finite Element Method, y pueden hacer incluso doctorados. Todos mis amigos, cuando yo estaba en el doctorado, hacían doctorados relacionados al método de elementos finitos. Perdón, es que se activó una alarma de quién sabe qué. Y yo hice otra cosa parecida, pero no de esto, ¿sí? Hay centros internacionales que les puedo recomendar desde ahorita. Pueden irse a Barcelona, al CIMNE. Es un centro auspiciado por la UNESCO y tiene su sede ahí en Barcelona. Yo estuve en Gales, en Swansea. Y hay otro máster combinado de Swansea, Barcelona y Stuttgart. Me parece que con Suecia o alguna universidad francesa, que es ese que está marcado ahí. Les voy a pasar estos slides después y ahí le pueden dar clic, ¿sí? A lo que voy es de que pueden ustedes especializarse tanto en esto que pueden ser doctores en elementos finitos. Pero ¿de qué trata? Conceptos básicos. Vamos a pensar ahora que tenemos una cosa real, como hemos venido haciendo siempre en estructuras, que la queremos representar con piezas muy pequeñas, por eso se llama elementos finitos. Un número finito de piezas quiere decir un número no infinito, sino que es definido: 15, 20, 50 mil, un millón de piezas, no sé. Y el mejor ejemplo es el que ustedes usaban desde chicos para
construir cosas, que es el Lego, ¿sí? Entonces, ustedes saben que casi todo se puede hacer con Legos. Venden los kits, pero la gente que es más artística en estas cosas, pues usa Legos de genéricos de diferentes formas y va creando lo que sea. Y mientras más Legos uses, ¿cómo va a ser la representación? Ya me puede ayudar. O ya se fueron a desayunar todos. Por cierto, ¿ya vieron mi tarro? Pues no se ve. Se oculta. Es de Pittsburgh. Y no es cerveza, es café. Entonces, estamos hablando de Legos. A ver quién participa. O empiezo a preguntar. José Luis, ¿estás por ahí? Es el Sí, primer nombre que profe. veo abajo de mí. Sí, aquí estoy. Pues entre más legos tengas, más va a estar definida tu figura y más detallada, ¿no? Así es, menos pixelada, como decimos de las fotos, se va a ver la silueta, el volumen, ¿no? Ya estamos hablando aquí de volúmenes, ¿sí? Otro ejemplo son las casas de ladrillos, o sea, ustedes quieren rehacerla de muros, de mampostería, pues usan tabiques, pueden ser artesanales como los que tenemos en Puebla, o de fábrica, que bloque de cemento, o incluso algunos de mampostería roja que ya vienen de fábrica industrializada. Y esos, pues te permiten ir creando volúmenes, ¿sí? También está la primera cuestión matemática, ahorita la vamos a ver, es la aproximación del área de un círculo usando triángulos. Pero antes de eso, tengo unas fotos aquí. Yo no sé si sepan, pero hay exposiciones en algunos museos de cosas de Legos. Y una de ellas es esto que está aquí, en Chicago. Y fue una expo de cuestiones arquitectónicas usando puro Lego. Esto parecía que es una como montaña rusa, ¿verdad? O no sé si alguien reconozca el edificio, pero yo lo que veo ahí es como si fuera una especie de montaña rusa usando Legos. Vean que se puede representar cuestiones estructurales también. Este es uno de los edificios de esa expo. Ahí está la Liga. Salió en CNN. Pero aquí tenemos otro edificio. Y vean que están incluso las grúas que se usan en la construcción, bien representadas con Legos, o sea, son piezas finitas. Podemos irnos más complejos a cosas como este puente. ¿Sí? ¿Alguien lo reconoce? A ver, para que salga, si no, no vas a salir. ¿Cómo? Ahí está. Si logran ver a Ámbar, viene a participar aquí en la clase. ¿O no ven mi cara ustedes? Sí, sí la vemos, profe. Sí, sí se ve, profe. Solo Bueno, ya te vieron, ya te puedo decir. Porque es también vanidosa y si no, hasta que no se ve en el video, ella no se retira. Bueno, entonces les decía que usando Legos podemos representar mil cosas, infinidad de cosas, casi todo. Pero matemáticamente, ustedes aprendieron en la primaria a representar el área de un círculo, ¿sí? Y la fórmula era pi por radio al cuadrado. Pero si yo partiera ese círculo como si fuera pizza en rebanadas y en lugar de tener la orilla redonda alrededor, tuviera líneas rectas, me quedarían triángulos perfectos para los cuales yo conozco su área, que es pi. No, no, ahí usamos pi, es base por altura sobre 2, ¿sí? Es lo que está representado ahí como un medio de r al cuadrado por n del seno de 2 pi entre n. Aquí esto está representando la altura, ¿eh? Esta fórmula del seno. Como si tuviéramos el triángulo y nomás estamos sacando cuánto vale la altura de un triángulo, ¿sí? Y este es el área. Y si usamos muchos triángulos, pues cada vez este gajo que se queda fuera del círculo va a ser más pequeño. Entonces estamos convencidos de que a medida que le pongamos más triángulos, nos vamos a ir acercando más a la fórmula de pi por radio al cuadrado, mientras n tienda al infinito, ¿sí? Pero obvio, a veces no es posible usar un infinito número de triángulos, ¿sí? Tenemos que usar un número finito. Imagínense que ustedes quieren representar este círculo para hacer la cafetería del Campus Puebla, que todavía no
no acaba de terminarse su reparación, su construcción. Y desde lejos nosotros la vemos como un círculo, ¿sí? Pero si alguien dijera, yo la quiero hacer, yo quiero hacer un kiosco en mi pueblo, o me contrataron para hacer algo así, y nada más tengo perfiles rectos de acero, pero creo que se vea circular, pues aquí tengo un ejemplo, tendrían que ir haciendo triángulos y cada vez más pequeños, ¿sí? Y eso es una aproximación. Eso sería lo primero que estamos hablando ahora de aproximación. Y estamos hablando del tamaño del elemento, ¿sí? Estos se llaman elementos, estos triángulos, ¿sí? Como los legos, las piezas eran unos elementos. Entonces, el método por eso se llama elementos finitos, o sea, un número finito, no infinito, de elementos para determinar, representar un, yo decía hace rato, un volumen, que es lo que hablamos nosotros aquí, una estructura. Pero en matemáticamente hablan ellos de un continuo, de una cosa que es continua, no tiene divisiones, ¿sí? Entonces, sigamos. Por eso se llama así el método. O sea, quizás no les hace mucho sentido con la parte estructural, pero para allá vamos, ¿sí? Estamos hablando un poco histórico. Me gusta siempre incluir un poco la historia para que sepan de dónde salió. Hablábamos del señor Bernoulli el curso pasado. En este hablamos del señor Hardy Cross. Y deben de recordarlo siempre. Así como luego ponen miles de memes y toda la vida están con esta señora que ya está murió, una, no sé si iraní o persa, una arquitecta, Zaha Hadid, ¿cómo se llamaba? Zaira, tú debes ser fan de ella. Pues no soy super fan, pero sí es Zaha Hadid. Ajá. Uh-huh. ¿Ya ven? Me acuerdo y no soy arquitecto. Yo les puedo hablar de otros, arquitectos famosos del pasado. Pero pues ustedes saben quién es quién. Así en la ingeniería también deben de saber quién es quién. Esta es la hora en la que los perros de todo el vecindario se ponen a ladrar y luego empiezan a propagar la ola de ladridos hasta que llega a mi casa y aquí tengo 6 que responden. Y me recuerdan a un profesor de la secundaria que decía cuando alguien empezaba el relajo en el salón y luego se iba extendiendo, que parecíamos perros de rancho. Que ladraba uno y luego el último que seguía ladrando ya no sabía ni por qué empezaron a ladrar inicialmente, pero o sea, es ir con la onda, con la ola. ¿Sí? Bueno, entonces les decía del método, me gusta la historia, les estoy platicando de cosas que pasaron. Ahora el método se usa para diseño, para todo lo que tengan ustedes a la mano. Y voy a tomar aquí, por ejemplo, mi cámara que siempre uso en el salón. Se usó el método y resistió una caída desde la altura, pues prácticamente de mi cara. Venía yo grabando así en Sheffield en el 2018. Y se me cayó, o fue 2019. Sí, 2019. Se cayó y se rompió y vean, tuve que poner cinta. Pero resistió, ¿sí? Se usa para esas cosas. Para sus teléfonos celulares, las iPads, todas esas cosas que las usan en la mano, hacen una prueba estándar de caída, creo que es un metro, y debe resistir, en teoría sin caerse. Desafortunadamente mi cámara se cayó en Sheffield, en un centro histórico, en piso de piedra, no alfombra ni piso estándar de una casa, y pues adiós. Sí, se rompió internamente una parte que después pegué. Se usa también en simulaciones de muchas cosas. Incluso ahora ya están simulando aneurismas dentro del cuerpo humano. Que falle una arteria, una vena, las del corazón también, con mecánica de fluidos. Y está muy integrado a cuestiones de manufactura, también del ensamblaje y demás. Pero en ingeniería, básicamente tuvo su auge en el análisis estructural, ahí salió. Y en la Segunda Guerra Mundial, ahorita lo vamos a ver, la línea del tiempo, este método fue desarrollado y no se publicaron sus resultados sino hasta después porque pues todos los avances científicos los guardaban muy bien en secreto para que no los tomara el enemigo. Pero ahora ya se usa mucho en biomecánica que les decía ahorita, en electromagnetismo. Para hacer esos aviones que no los detecta el radar, se usan cosas de este tipo. Tengo un amigo que se dedica a eso,
y los que estudian ingeniería están en ingeniería civil, podrán entenderme mejor el comentario. Quizás también algunos otros lo habrán visto en preparatoria. Los números complejos. Entonces ellos resuelven los de electromagnetismo, no solo cuestiones con números reales, sino con números complejos. Análisis térmico. Por eso las empresas automotrices premium, pónganle el nombre que quieran a la marca alemana, sueca, británica, o incluso las marcas premium de Estados Unidos, cuestan más los coches. Y dicen, pues ese es el mismo casi que este, ¿no? Sí, pero ponen a mucha gente, un grupo de ingenieros está haciendo análisis de este tipo, ya no experimental. Y, por ejemplo, saben que el ruido del motor no debe entrar a la cabina, que debe ser aislado para que puedas ir viajando y escuchando ahí un concierto si quieres. Que el calor del motor tampoco debe entrar, entonces entra el análisis térmico. Que si chocas, se va a deformar de manera programada la estructura y no te va a pasar nada en el habitáculo. Todo eso pues fue planeado con ingeniería y lo que lo permite es este método, ¿sí? El método de elementos finitos. ¿Qué tiene que ver con nuestras estructuras civiles o de edificios? Pues mucho. Yo les decía hace rato que el método tuvo su origen, análisis estructural, durante la Segunda Guerra. Bueno, vamos a la siguiente para que podamos ver quién fue el que acuñó el método. Fue el señor Clough, que está aquí en 1960, muy famoso también en cuestiones de, perdón, de dinámica estructural. Estuvo en California. Pero todos estos señores, Curran, Turner, Clough y varios más, trabajaban para o sea, el ejército aliado, ¿sí? Durante la Segunda Guerra, muchos de sus desarrollos los hicieron así. Y no había computadoras, o había unas, que ya les recomendé la serie de Turing, de ese tipo, que parecían casi casi del tamaño de una casa actual. Y con esas computadoras empezaron a hacer sus primeras pruebas. En los 70s, yo nací en 1971, empezaron a aparecer los mainframe, que son las computadoras como las que les decía que tenía el TEC en los sótanos del CETEC para correr la nómina de Vancomer. Teníamos, en los 80s llegaron las microcomputadoras en las que clasifican nuestras computadoras personales, ¿sí? IBM lanzó en 78 o 81, ya se hizo comercial la primera PC. Y de ahí hemos heredado toda la arquitectura que se usa hasta días de hoy. Sí, también por esos años, 84, presentaron la primera Macintosh. Y antes estaban las Apple IIe. Pero eran máquinas casi hechas en un garage. La Apple pues, las hizo este señor Jobs con Steve Wozniak en un garage. Y está hecho incluso el mueble de madera por ahí. Y para ustedes quizás suena prehistoria porque es antes de que ustedes nacieron. Pero en edad de la humanidad y en edad de la tecnología de la ingeniería, esto fue ayer. O sea, yo los vi. Yo tenía un tío, paz descanse, ahí en Oaxaca, que se dedicaba a hacer cálculo estructural en su casa. Yo iba a jugar con mis primos y él estaba haciendo cálculo. Y recuerdo cuando compró su primera computadora personal, por ahí del 83, 84, una Apple, con monitor verde, y tú usaba dos disquetes, y ya estaba feliz porque podía hacer en la computadora lo que ustedes hicieron en el examen en hoja de cálculo. Cosas así. Él hacía cross a mano para diseño de edificios todavía en los 80s. Y eso era la norma en cualquier despacho de cálculo de México. Ustedes recuerdan los 80s muy bien por cosas como Michael Jackson, por anuncios de Super Bowl, los shows de Super Bowl de esa época que crearon historia, hitos. Y entonces no se les hace tan prehistoria, ¿verdad? Pero si hablamos de ingeniería, o ya estás hablando de la época de los dinosaurios, no. Estoy hablando de ayer, ¿sí? Al mismo tiempo que estaba Michael Jackson, estaba apareciendo la primera computadora, el primer Walkman, que era de cassette para usar. Por eso los 80s fueron maravillosos para muchos de nosotros, porque a mí me tocó ver eso llegar así a la tecnología del Walkman, de los audífonos, de la primera computadora. Pero lo mismo ocurría en los despachos de los ingenieros. Llegaba la primera computadora, el primer programa de análisis y dejabas de hacer el cross a mano, ¿sí? O con tu calculadora.
Y en los 90s ya empezaron a hablar de análisis de sistemas estructurales grandes. Después, en la época de década de los 2000, 2005, me toca ir a un congreso de esto, de mecánica computacional, se llama el área donde se desarrolla elementos finitos, a Austin, y ahí llegaron gente de los mejores laboratorios, esos como los que vemos luego en memes o videomemes o en películas, el Área 51 y demás. Los americanos sí tienen unos laboratorios así en el desierto y están subterráneos por el calor, ¿sí? Para aislarse del... Y ahí hacen simulaciones incluso de explosiones atómicas y de cosas de ese tipo. Tienen a muchos científicos ahí. En uno de esos centros, Sandia National Laboratories, crea un software que es el que se usa hoy en la industria automotriz para chocar los coches y no hacerlo real, sino en una computadora y ver cómo se desintegra el coche o todo el impacto, ¿sí? Lo estamos hablando de muy recientemente. Entonces les digo, llegaron a ese congreso en 2005 los militares con unas aplicaciones en las que traían qué le pasaba a un Homer al ir avanzando en el desierto en una tormenta de arena. Entonces mezclaban la parte estructural para ver la estructura del auto del Homer, la parte de la suspensión, todo eso. Y aparte el fluido de arena, y lo simulaban. Estamos hablando ahí de simulaciones computacionales que serían imposibles de pensar en los 80s, 90s, y en 2005 ya era como lo último. Ahorita seguramente ya lo hacen en computadoras no tan grandes, pero pues ustedes mismos lo han visto con la película. Pero hubo un accidente, se cayó el micrófono, ya lo sé. Mejor lo pongo ahí. ¿Alguien es fan de Shrek aquí? ¿O de películas animadas? Yo supongo que varios, ¿no? Monse, tú tienes así como que perfil para ser fan de Toy Story. Sí, a mí sí me gustan, la verdad. Me gustan mucho las de Pixar. Ok. Y las primeras, si las comparas en cualquier serie, Toy Story, por ejemplo, con la última, pues puedes ver un avance significativo en los gráficos computacionales, ¿no? De una a otra. ¿Cuántos años han pasado desde la primera Toy Story hasta la fecha? Uy, como 15, ¿no? Como 15, 18, por ahí, ¿no? Y es increíble el avance en los gráficos. Todos esos métodos son métodos computacionales relacionados a esto que les estoy platicando el día de hoy. Si vemos las de Shrek, también hay un avance que ahora se pueden simular hasta el pelo, ¿no? Cada cabello individualmente. Y para poderlo representar realísticamente, tienen que meterle ecuaciones de la física, como nosotros le metemos la ecuación de Euler-Bernoulli a vigas. Así como lo ven en esas películas, para que se vea realista, a los materiales, a las cosas que están ocurriendo ahí, incluso el cabello, el viento, el agua y el fuego, cuando salen ahí o en los videojuegos, tienen que meterle la ecuación que representa ese fenómeno. Y es computacionalmente costoso, porque si no, no se ve realista, ¿sí? Se ve como algo que no es, está ocurriendo en... O así no se comportaría el cabello de alguien que va cabalgando un caballo, por ejemplo, ¿sí? Todo eso está muy ligado a la, al poder computacional, ¿sí? Entonces, aquí parecieran pocos años, vean, de los 40 que terminó la guerra en el 45, que estamos celebrando 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. 75 años es una vida, alguien puede tener abuelos de esa edad quizás, pero fue ayer, ¿sí? Como humanidad fue ayer esto, ¿sí? Y cuando hablamos de los 80s o 90s, pues fue hace rato, ¿sí? En términos de ingeniería. Y sin embargo, pues yo les comento, y seguramente algunos que nos van a estar viendo en esta transmisión, seguimos enseñando la ingeniería en las universidades como si no existiera esto. Por eso este curso a mí me gusta y por eso lo pedí dar, porque tiene parte histórica, que ya lo vimos con Cross, pero también tiene su parte moderna con este método de elementos finitos, ¿sí? Entonces vamos a avanzarle. ¿Cuál es el procedimiento, un análisis estructural, ¿sí? Usando este método? Lo primero es dividir la estructura en piezas, elementos y nodos,
¿sí? Y esto, cuando usamos esqueletos o estructuras a bases de vigas y columnas, pues es bien sencillo. O el método de nodos, si se acuerdan ustedes, teníamos barras y teníamos nodos e íbamos avanzando para resolverlo a mano. Es igual. Describir el comportamiento de las cantidades físicas en cada elemento es lo que les decía yo, de incluso ocurre en los videojuegos, que tenemos que saber cuál es el comportamiento, qué fenómeno estamos resolviendo. En el tema de análisis estructural, si vamos a resolver vigas y columnas, es la ecuación de Euler-Bernoulli, la que ya vivimos desde el curso pasado. Esa de alguna manera la vamos a meter en algo que vamos a llamar la matriz de rigidez. Ya en Cross hablábamos de la rigidez de un elemento. Ahora aquí lo vamos a representar no como un solo número, sino como un conjunto de números que es una pequeña matriz. Y esa matriz te va a representar ese pequeño elemento físicamente correcto, de manera físicamente correcta, y vamos a resolver estructuras más complejas, ¿sí? Ustedes ven los edificios de Dubái, de Londres, y todas esas formas raras, que hay algunos incluso que parece que se vienen torciendo así. Vi unos en Dubái el año pasado, en los que salen las columnas rectas de abajo y luego se empiezan a torcer y terminan incluso en la otra cara del prisma, que es la torre, ¿no? Todo eso lo permiten estos métodos ahora, porque antes, pues teníamos que resolver cosas en el plano, como veníamos haciéndolo desde mecánica 1. Una armadura plana, un sistema ahí de vigas y columnas planos. Ahora podemos hablar de 3D. Y afortunadamente ustedes tienen computadoras súper capaces, ¿sí? Ya hubiera querido la NASA tener esa computadora o esa capacidad de cómputo para llevar al hombre a la luna a finales de los 60, ¿sí? Y bueno, luego viene ensamblar cada elemento, que ya sabemos cómo se comporta en los nodos, para formar un sistema de ecuaciones. Eso es lo que va a representar la estructura, un sistema de ecuaciones. Y hay que aplicar las condiciones de frontera, condiciones que aplicábamos ya en Euler-Bernoulli, al integrar dos veces la ecuación diferencial, teníamos que encontrar unas constantes de integración. Esto lo hacemos en este método imponiendo esas condiciones de frontera, diciendo aquí en esta frontera no se va a mover porque hay un apoyo. Aquí en este nodo hay una carga, como lo veíamos en el método de nodos en mecánica 1. Y después, ya que se resolvió ese sistema de ecuaciones, y estoy hablando de sistemas de ecuaciones que pueden ser incluso de millones de ecuaciones con millones de incógnitas. Cuando yo les decía hace ratito de ese problema que resolvían los del ejército con la arena golpeando la Homer, era un problema además dinámico en el tiempo, era en 4 dimensiones, ni siquiera en 3. Y tenía que resolverse con supercomputadoras y quizás una semana de toda la supercomputadora corriendo esa situación, para poder calcular después cantidades que nos hagan sentido. En el caso del ambiente construido, que hacemos edificación, que hacemos estructura civil, ¿cuáles son esas cantidades que se calculan una vez ya que ya se resolvió el sistema de ecuaciones? Pues son desplazamientos, ustedes lo vieron con su aplicación en el examen. Al resolver las vigas, les dio algunos desplazamientos. Y también, obviamente, las fuerzas internas. Y en el caso de que estemos haciendo algo mecánico, nos interesan más las deformaciones y los esfuerzos, los estreses. Voy a avanzar. Esto que está aquí modelado es una parte de un engrane. Es el diente de un solo engrane, visto a sección transversal. Entonces hagan de cuenta que esto que está ahí en la pantalla lo extruyen, bueno, lo hacen, lo reproducen alrededor de forma radial y van a obtener un engrane. Ese es el diente de un engrane. Entonces quiere analizar ahí qué le está ocurriendo en esfuerzos y demás. Están usando elementos cuadriláteros, o sea, de 4 lados con 8 nodos. O sea, nodos intermedios y nodos en las esquinas. No vamos a llegar a ese tipo de elementos porque, bueno, los vamos a comentar, pero no necesitaríamos un curso, un par de cursos más de mecánica aplicada. Esto se los dejo para cuando lleven un máster, ¿sí?
Pero este es del libro del señor Cook, que es un clásico también de elementos finitos. Y para que vean qué tan antiguo para ustedes es esto, yo me tocó ver ese tipo de cuadros o de mallas originales, iniciales, enmarcadas, y lo habían hecho asistentes de la Escuela de Ingeniería ahí en Swansea, algunas secretarias incluso, usando alfileres con cabeza redonda e hilo de colores para formar los elementos. Y así habían simulado cosas como esto. Creo que lo que ahí tenían era más como el perfil de una presa, que fueron de los primeros problemas que resolvieron usando computadoras de esas que parecían de un cuarto. Y bueno, las implementaciones de la computadora de este tipo de métodos, ¿cómo son? Tenemos una parte que le llamamos el preproceso, es construir el elemento finito. Ustedes lo hicieron ahora que usaron el A-beam. El preproceso es cuando fueron creando los nodos, las cargas y los apoyos. Ahí están. Build Final Element Model es crear cuántos elementos le pusiste al modelo de viga. Luego las cargas y luego qué tipo de apoyos eran. ¿Sí? O quizás pusimos los apoyos antes que las cargas. No pasa nada, es parte del preproceso. Cuando le pusimos ver resultados, ni siquiera nos dimos cuenta que lo estaba resolviendo. Fue así, pum, en automático está resolviendo un sistema de ecuaciones esto. ¿Sí? Algunos se me adelantaron e incluso me mandaron resultados de la matriz de rigidez de ese problema de vigas en su solución. Y eso es lo que hacen, ensamblar una matriz de rigidez de todo el sistema y resolver las ecuaciones. Eso es lo que hace la parte que se llama solver. Y luego viene la parte de postproceso, que cuando ustedes le picaron ver resultados, esos dos pasos los hizo en uno solo. El solver ni se dieron cuenta, y el postproceso era ver los resultados, la deformada, el cortante y el momento de las vigas, ¿sí? Entonces ya hicieron ustedes elementos finitos, porque esa aplicación A-beam es lo que está resolviendo, ¿sí? El hecho es de que en problemas muy grandes, vamos a suponer que el coche que más les guste y el que arman aquí en Puebla, uno de esos Jettas o en Audi la Q5 y sin ser comercial. Bueno, si me estoy yendo a Audi, no me quejo si me mandan de regalo una Q5 aquí para salir a pasear a mis perros. Y los domingos a mi señora, si me estoy yendo a mi señora, pues bueno, un día a la semana no pasa nada. ¿Y él ya regresó su esposa? No ha podido, ahí sigue en Francia porque no los dejan moverse más de 100 kilómetros y para ir a París necesita 700 kilómetros. Y en París hierve la cosa, entonces no ha podido volver. Bueno. Pues ahora esperarse. Sí, no queda de otra. Esto del virus es inédito, como les decía al inicio de esta sesión. Y bueno, estos tres pasos ya lo hicieron ustedes, pero ¿qué pasa en esas automotrices? Ellos pueden hacer el preproceso y preparar su modelo incluso meses, semanas, para tenerlo listo. Así me pasó a mí en 97, 98, que hacía yo análisis de chasis en Monterrey, meses preparando el modelo, y ya al final lo mandas a resolver. Y puede ser que si tienes errores, no resuelva nada. Las automotrices y compañías así de grandes, a veces pagan, como cuando teníamos el teléfono con tarjetas de prepago, una cierta cantidad de análisis a las empresas que desarrollan estos software. Y tienen que estar muy seguros que ya está listo su modelo antes de enviarlo, porque cada vez que haces un análisis, baja tu crédito que tienes ahí. Así le hace aquí la gran armadora y pagan una licencia de $100,000 quizás al año por asiento, por computadora, pues, para hacer análisis. Y luego viene la parte de interpretación de resultados y ahí puede ser que, ¡ay, me di cuenta que me faltó un apoyo! Y ya te quemaste cientos de dólares en un análisis. Obviamente los ingenieros un poco más caseros, los que tienen, por ejemplo, los que hagan un edificio como el que está enfrente del TEC, la Torre Insignia o el OX58, en los despachos de ingeniería que hacen esos cálculos, pues tienen licencias y pueden hacerlo y pagan pues su dinero cada año para mantenerse actualizados. Esta es una lista no actualizada porque como todo,
como todo en la vida, los peces grandes se comen a los pequeños y hay fusiones y demás, pero sigue siendo uno estándar el ANSYS. Lo usan muchísimo. Hay cientos de tutoriales en YouTube de ANSYS y cuesta, si ustedes lo quisieran comprar, seguramente unos $10,000 un paquete inicial para tu PC. Si tú te acercas como ingeniero, yo quiero tener lo básico del ANSYS, ah, ok, son $8,000. Nosotros en el campus para ingeniería mecánica tenemos el Nastran, ¿sí? Que corre junto con el Patran que está ahí abajo, que es nada más un pre y post procesador. Creo que también tenemos el Hypermesh. Estos son softwares de ingeniería mecánica. Firmamos un convenio el año pasado, pero con todo esto, pues no se ha podido, íbamos a tener un curso este año en el campus con una empresa que nos va a proveer un software que se llama Stat Pro, que es muy usado, y RAM Series. Parecido, son muy parecidos todos ellos, ya más enfocado a la cuestión de edificación. Hay uno que también se ha vuelto de amplio uso y están mil de tutoriales en YouTube que se llama el SAP 2000. Obviamente lo consiguen pirata por todos lados, pero eso está muy mal, ¿sí? Porque para poder desarrollar ese software mete muchísimo dinero y no es como que estás pagando para un pantallazo azul del Windows, sino que estás pagando años de desarrollo. Por ejemplo, ese que se llama Nastran, que está ahí en tercer lugar. Lo que significa Nastran es NASA's, o sea, de la NASA, Structural Analysis. La NASA, como tuvo dinero del gobierno, fondos públicos, y en esos países del primer mundo, los fondos públicos saben que son fondos de la población, de los ciudadanos, no lo podían tener encerrado, entonces lo tuvieron que hacer público. Lo publicaron y eran millones de líneas de código. Muchas personas lo tomaron, medio modificaron y lanzaron sus propios programas, y le siguen llamando Nastran, porque está basado en ese análisis estructural de la NASA. ¿Sí? Pero nosotros en ingeniería civil, en ingeniería estructural, tenemos software que se ha vuelto muy famoso. Entonces está el SAP 2000, está el Stat Pro, está el ETAPS, que es para edificios altos, cuestiones dinámicas, y muchos de ellos fueron originados en universidades, sobre todo la Universidad de California en Berkeley. Ahí en Berkeley se crearon varios paquetes, entre ellos el SAP 2000 y el TAPS. Y pues ahora se venden y cuestan una lana. Entonces, yo lo que les puedo decir, sobre todo a los alumnos de arquitectura, y ya lo vieron en el video de Corea, tienen que tener una comunicación muy abierta con su ingeniero estructural, con su despacho de cálculo, y preguntarle, ¿qué software estás usando tú? No quiero que estés usando pirata. ¿Por qué? ¿Qué implica que estén pagando un software legal? Implica que la empresa les va a estar dando cursos cada año, les va a estar dando las versiones últimas parchadas con bugs que pudiera tener. Y además implica que es una empresa seria que se mantiene actualizada y fomenta la legalidad, ¿sí? Ya estamos avanzando, supongo que ya han de haber desmantelado su oficina también, de protección intelectual, en la que podías tú llamar y decir, yo tengo dudas de esa empresa y creo que están usando software pirata, y les caía una auditoría y te daba un premio económico a ti. Pero por allá debemos movernos, ¿sí? El software pirata no es bueno. Sobre todo cuando estamos diseñando cosas en las que dependen vidas humanas. A mí me trauma y me causa mucho coraje a veces ver a algunos exalumnos, cada vez es menos, ya no lo veo, de que ya se graduaron, tienen 5 años trabajando, ya se compraron su auto que querían, ya tienen su camioneta, su empresa funcionando, y de repente ponen en Facebook el aviso, alguien que role el 3D Studio o el AutoCAD o el no sé qué, y no falta el samaritano que alce la mano, yo, inbox, ¿no? O sea, no. Si eres un profesional de tu carrera, compren y paguen software legal. Hay muchas opciones, sobre todo para países latinoamericanos, dan otro tipo de precios, no de los miles de dólares quizás. Por ejemplo, el Stat Pro lo llegaban a vender hasta en $30,000 para México. Tiene un precio de $3,000 en Estados Unidos. O sea, ahí está hablando arriba de $65,000, te lo daban casi a la mitad, sí.
Es el que conozco porque lo he usado antes, pero hay muchos otros, ¿sí? Bueno, déjeme seguir. Este es un proceso típico y ustedes ya lo usaron con las vigas. Descripción geométrica. Pueden hacer un modelo geométrico. Y aquí ya hablamos, cuando estamos en 3D, de superficies y volúmenes. Preparación del análisis. Datos, qué cargas le vas a poner, qué tipo de apoyos y demás. Y luego, el análisis en la computadora, que es el solver. Y la visualización de resultados. Los pasos más pesados, computacionalmente hablando, son los de... Alguien se salió y no puede entrar. Déjame ver, Macbeth. ¿Cómo lo puedo admitir? Estoy presentando. Ahorita le damos chance. Les decía que los pasos más pesados, matemáticamente, son los últimos de análisis de computación y de los datos. Déjeme salgo un segundo nada más para darle entrada a su compañero. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ya se puso pesado también el... Un segundo. Ahorita regresamos. De hecho, ya podemos seguir aquí. Nada más voy a admitir a su compañero. Bueno. Les decía yo que... Los pasos más pesados en un análisis como los que les estaba mostrando eran la solución y la interpretación de, o la visualización de resultados, ¿sí? El hecho de que antes no teníamos mucha capacidad de disco en las computadoras, pues nos limitaba también. ¿Por qué? Porque... grabar los resultados de muchas ecuaciones se lleva gigabytes de disco. Y luego visualizarlos necesitas también una buena tarjeta gráfica. Ustedes lo ven con los renders, ¿sí? Puede ser que se hayan comprado una computadora super light, que de hecho hay un ejemplo en las de la app, línea Apple, unas que salieron doradas, que eran así, que eran la MacBook sin el Pro, ¿no? Doradas, delgadititas. No pesaban ni medio kilo, si las llegaron a ver. Creo que también salieron en rosa. Y costaban una la nota. Pero no les podías poner nada porque no te hacían, no te corrían ni el AutoCAD, creo. Exagerando. Ustedes con los renders lo ven porque pues, a veces tienen que buscar a compañeros que tienen un super maquinones y les hacen el render, o si trabajan en equipo, ellos se encargan del render y demás. Es igual acá en soluciones estructurales usando computadora. Necesitas visualizar resultados y tener un buen equipo, una buena computadora de manejo gráfico. Porque si no, es inútil tener todos los números almacenados. Ahora, si no tienes buen disco, pues también se te va llenando y al rato pues ya no te cabe nada, ¿sí? Entonces, la cuestión de análisis computacional estructural va muy ligado al... desarrollo de las computadoras, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a seguir haciendo análisis computacionales usando aplicaciones. Voy a ver si puedo regresar a la presentación. ¿Ya estás ahí, Macbeth? Ya, profe, aquí ando, es que se había ido mi internet. Gracias. Sí, déjame ver. Regresamos y comparto primero, que si no, me hago bolas. Ya para terminar nada más este tema, no sé dónde me quedé, por acá. ¿Me avisan si están viendo lo que estábamos viendo? Sí, profe.
Sí. Bueno, estábamos ahí viendo la visualización de resultados de lo más intenso. Este pequeño curso tiene algunos objetivos. O sea, no podemos ver en menos de un semestre lo que se puede llevar incluso todo un máster, ¿sí? Pero vamos a ver, entender los fundamentos del método de elementos finitos. Empezamos el día de hoy. Vamos a ver cuándo se usa qué tipo de elemento, por ejemplo, barras o vigas. Y vamos a preparar algunos modelitos usando aplicaciones como la de ABIM, que son gratuitas. Tenemos otra para armaduras. Vamos a empezar con armaduras. Y vamos a poder interpretar y evaluar la calidad de los resultados. Aquí ya hablamos de calidad. Y hablábamos al inicio de esta clase de los Legos, que mientras más cuadritos le pongamos, va a aparecer menos pixeleada la imagen, ¿sí? De eso se va a tratar también, el hacer una buena solución. Es como una regla, receta de la abuela, mientras más elementos le pongas, más precisión vas a tener. Tenemos una ventaja con la ecuación de Euler-Bernoulli, que es exacta. No ocurre lo mismo para todos los problemas físicos. No se conocen a veces las soluciones exactas, pero la solución de la ecuación Euler-Bernoulli para vigas podríamos considerarla como una solución exacta. Y eso es una gran ventaja porque podemos usar menos elementos para simular un edificio, ¿sí? Vamos a tener en cuenta también las limitaciones del método. No es una caja mágica. Y como esos, cuando era yo de su edad y me dieron el coche por primera vez, tendría yo unos 20 años, una cosa así. Y en la ciudad pasabas y veías talleres de alineación y balanceo para llantas y le ponían como su gran gancho para atraer clientes. Análisis por computadora. O sea, nos quedamos aquí en el mundo latino con esa idea de que cuando algo es por computadora es como si estuviera ya bien o estuviera exacto. Lo que debemos entender, y con eso me conformo después de este tema, es que cuando veamos que hablamos de algo por computadora, quiere decir que es no preciso, tiene cierta precisión, no es exacto. Porque la computadora todo lo aproxima, ¿sí? Y el mejor ejemplo es su música MP3. ¿Sí? No es lo mismo escuchar la pista del CD en formato WAV, que es en el que están grabadas ahí, a escuchar un MP3, porque los MP3 ustedes van incluso escogiendo qué bitrate. Los videos de Netflix igual pueden escoger hasta 4K, algunos que tienen suerte de tener pantalla en eso y conexión a internet rápida, pero así vienen por calidades, 128 kilobytes por segundo, 192, 320, no sé, 256, las intermedias, y para los videos igual, ¿sí? En YouTube también lo pueden escoger ahí si le dan el iconito del engrane, qué calidad quieren estar viendo el video, ¿sí? Lo mismo ocurre, que son soluciones numéricas, ¿sí? Decir por computadora debe ser sinónimo de decir cosa aproximada, y vamos a ver qué tan aproximada es, no es la realidad. Hacerlo a mano, Euler-Bernoulli, pues si estamos haciendo algo analítico, que es más cercano a la cuestión real exacta, Pero para no para todos los problemas existe la solución exacta. Entonces, la única manera de llegar a una solución es usando método de elementos finitos. ¿Cuál es un ejemplo de ello? El clima. Pues por eso pueden decir, ¿por qué falla tanto el pronóstico del clima? Ahora ya es más exacto, pero antes sí era una locura. Salía en el periódico para el día siguiente. Ahorita pueden entrar con el teléfono y les da el pronóstico para las 5 de la tarde del día de hoy. Y es constante la actualización. Esos sitios del clima están corriendo. Tienen cuartos llenos de computadoras en paralelo haciendo modelos. Y van alimentando sus modelos con lo que van leyendo en las estaciones. Esas son condiciones como las de frontera de nosotros en Euler-Bernoulli. Dan los valores, como decíamos nosotros, para cuando X es igual a 4 metros, la deflexión igual a 0. Pero ya lo sabíamos. Pero los del clima decían, no, para cuando el tiempo sea igual a las 10 de la mañana, la temperatura, ¿cuál será? Ah, pues ya la leí, ya te la alimento y entonces el modelo se va adaptando. Pero son soluciones aproximadas, todo esto de computadora, ¿sí? Grábense eso en la cabeza porque ese es el principal problema que tenemos de creer. Cuando algo está en la computadora, debe estar bien.
Ya les conté del Puente del Milenio en curso pasado. Lo inauguró la Reina Isabel, que va de la Catedral de San Pablo, cruzando el Támesis hacia la Galería Tate Modern en Londres. Y a las 2 horas que la reina lo abrió, lo tuvieron que cerrar porque empezó a oscilar muy feo. Se activó un modo de vibrar. Y ese puente sirvió para encontrar muchos temas de puentes modernos, mucha investigación, costó mucho dinero repararlo. Pero lo que le preguntaron al ingeniero inmediatamente en las noticias, al que estuvo a cargo del proyecto de la empresa que hizo el análisis estructural, diseño estructural, dijo, pues no entiendo, en la computadora todo se veía bien. Pues sí, pues sí le agarraba las orejas y decirle, pues animal, si es por computadora quiere decir, tienes que saber que debe haber algo que pudo haber ido muy mal, ¿sí? Por eso llevamos cosas todavía a mano, como el cross, para entender conceptos fundamentales de que de acuerdo al sapo es la pedrada, de acuerdo a la rigidez de cada viga, te distribuyo momentos, ¿sí? Pues así es esto. Entonces, le vamos a dejar aquí el día de hoy para esta cuestión de introducción al método de elementos finitos. Esto es una charla inicial. Y lo vamos a ver el lunes, ya aplicado a barras de armadura, como lo que vimos en mecánica 1, problemas de carga axial. Y luego vamos a terminar con vigas y columnas, ¿sí? Lo que llamamos la combinación de viga y columna, le llamamos el elemento marco, ¿sí? Y pues eso sería la parte teórica de este curso. Vamos a hacer algunos ejemplitos en Excel o en hoja de cálculo. Yo uso LibreOffice. Y van a ver que es muy metódico, es muy... se puede automatizar y lo podemos hacer en hoja de cálculo. Y es nada más para que sepan qué hacen, qué resuelven las aplicaciones como la que usaron de A-Beam, que no es magia, no es porque traiga ahí programado para todo tipo de vigas, sino que resuelve un sistema de ecuaciones. Pues muy bien, ese ha sido... la introducción al método de elementos finitos, ¿sí? Espero no estén aburridos y todavía estén por ahí la gran mayoría. David Silva, ¿ya terminó tu cáscara del día de hoy? ¿Del básquet? ¿O no vino el día de hoy David Silva? Vamos a buscarlo. Hoy no hay muchos. Hay 21. Bueno, faltaron 4 nada más. David Silva va a estar en la segunda reta. Me lo saludan. Sí, es de este curso, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Ok. Pues saludos a todos. Yo los veo en la siguiente con ya algo más aterrizado a armaduras y vigas de este método. Cuídense. Y disfruten su repentina. Bye, profe.